Por su legado democrático y su vocación de servicio a la patria, el Jurado Nacional de Elecciones distinguió póstumamente con la Medalla de Honor al Mérito Cívico 2015 al expresidente Fernando Belaúnde Terry. Fue durante la sesión solemne con el 84 aniversario del organismo electoral a la que asistió el presidente Ollanta Humala. Por haber sido un ferviente promotor y defensor de la democracia, el Jurado Nacional de Elecciones le rindió un homenaje póstumo al expresidente Fernando Belaúnde Terry y lo distinguió con la Medalla de Honor al Mérito Cívico 2015. En Belaúnde convergen, diremos para terminar, el ideal con la realidad, la utopía con la problemática de la política cotidiana. En Belaúnde se funden los problemas con las soluciones y adquieren un solo nombre, se resumen en una sola palabra: el Perú. La ceremonia fue presidida por el titular del organismo electoral, Francisco Tábara Córdoba, y contó con la presencia del presidente de la República, Ollanta Humala, quien estuvo en la mesa de honor durante la entrega de la medalla a Rafael Belaúnde Aubry, hijo del homenajeado exmandatario. Es muy simbólico que al cuerpo directivo del Jurado Nacional de Elecciones se le haya ocurrido esta iniciativa tan afortunada, porque en épocas de crisis y de deterioro o de erosión de entidades públicas, encomiar a peruanos ilustres, a gente absolutamente transparente y honesta, es lo pertinente. Tenemos todos la obligación de seguir ese ejemplo, particularmente las autoridades, para lograr que el Perú, el Estado peruano, esté a la altura de la sociedad peruana. Esa es la aspiración, de elevar el Estado al nivel de la sociedad peruana, combatiendo la corrupción y todos los males que nos aquejan, se logre ese objetivo y salgamos adelante. Raúl Díez Canseco Terry, fundador presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola, también fue invitado a dar unas palabras en este emotivo homenaje, que se realizó durante la sesión solemne por el 84 aniversario institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Belaúnde cumplió a cabalidad en sus dos mandatos presidenciales lo que fue su oferta electoral. Que fue un presidente que no solamente habló de democracia, sino que la practicó, porque el primer acto que tuvo cuando fue elegido presidente es convocar a todas las fuerzas políticas para gobernar conjuntos. Que hizo de los últimos los primeros y que hizo propietarios a los desposeídos. Muchas gracias, señor presidente, que Dios los bendiga, y a nombre de nuestros correligionarios por este lindo, maravilloso homenaje que estoy seguro Belaúnde del cielo lo vio hoy día. Muchas gracias.